recuperar la seguridad en todo el territorio nacional pasa por la investigación, la información verídica, pero el reconocimiento de los hechos y una actitud de cero indolencia. Rechazamos el señalamiento que ha hecho el señor ministro de la Defensa. Ningún joven en Colombia, ningún niño o adolescente, así haya sido reclutado por la fuerza, ningún joven es una máquina de guerra. El deber de nuestra sociedad es ser una máquina de educación, una máquina de desarrollo para cultivar sus talentos. Rechazamos esa indolencia y siempre en el marco del derecho internacional humanitario tienen que darse todas las acciones y las autoridades con toda la fuerza institucional tienen que investigar, sancionar y no permitir ni incentivar ni premiar este tipo de abusos del derecho y de abuso de las armas. Toda nuestra condolencia a las víctimas y a sus familiares. Ninguna mujer en Colombia está para parir un hijo o una hija para la guerra.